Bueno, aquí saludos y bendiciones para todos los que ven mis videos. Aquí compartiendo ya mi pedido que ya me llegó. Ya yo ya hice mi donacioncito, haciendo donación cita haciendo mi pedidito, aunque para tenerlos aquí de adorno, pero aquí están ya. Entonces, pues la verdad, yo soy de las que digo, ok, voy a apoyar, voy a comprar, voy a probar y no voy a mostrar mucho la marca porque tampoco hay marcas que no se pueden estar mostrando en cámaras porque ellos tienen sus propias propagandas. Pero yo sé que va a haber alguien que va a ver mis videos porque él quiera o no quiera está viendo mis videos y a ustedes pues ya saben quién es, de quién yo estoy hablando. Así que pues nada, ya me llegó todo, me llegó mi pedido, ya me llegó la orden, ya estoy colaborando con la causa y pues nada, vamos a ver si caen bien los productos. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que a mí me gusta probar los productos para hablar y para recomendarlos también si es posible. Entonces, pues nada, aquí recibiendo mi pedido ya. Ya hice mi orden y ya llegó, miren, para ayudar y para, sí, así se dice, para una ayudita allí, que le sirva en algo porque allí pues, aparte de que la beneficiada es la mujer que lo metió a estos productos, pero tal vez le ayuda a ella en algo para los niños, porque de eso es lo que se trata, de que esos niños no les falte nada. Así que pues nada, aquí mostrándoles un poco del producto que ya llegó, para que vean, ya compré, ya hice mi orden y quiero decirte a ti, señor, me voy a dirigir a ti sin nombre, solo enfocando aquí, esto así, que no voy a poner completamente así, pero es acá, que como empresario que dices que sos ya, tenés que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si querés que la gente te compre, convierte el canal en cosa buena. No te pongas a chismear, no te pongas a levantar calumnias que te andan buscando, que te andan aquí, que te andan allá, porque lo que estás es desprestigiando el canal, porque estás inventando para ver de hacer tus pistas. Pues déjame decirte que lo estás haciendo muy mal. Porque con inventos no vas a ganar. Lo que vas a perder tus clientes. Porque las órdenes te van a llegar y no vas a saber de dónde. Las órdenes te han llegado y no sabes de dónde. Pero mira, aquí te estoy mostrando. Ya viendo el pedido, ¿ves? Y no te voy a decir a dónde, para qué dirección, a nombre de quién. Solo te voy a mostrar acá, ¿ves? ¿Ves? Y no se hace por que este producto se necesita, sino por colaborar. Pero la verdad de las cosas es que ahí van unos videitos, vienen unos videos que te voy a dar unos secretos de negocio, de empresario, porque es muy necesario. Así que pues nada, mira, ya te ayudé, ya cooperé para tu causa, para tu sueño de un empresario. Así que pues aquí está. No es mentira, me llegó el pedido ahora. ¿Ok? Y otro punto. Van a decir ustedes, ¿y por qué le estás comprando eso? Déjenme decirle que esta marca de productos es buena. Yo le voy a hablar de los productos. Son buenos, pero si te los aplicas como es, pero si no te los aplicas como es, sí también es un problema porque no funcionan. Tienes que aplicártelos como dice el manual de instrucciones,
o cómo te pueda ayudar la persona que te lo recomienda, cómo usarlos, ¿ve? Así que pues nada, yo dije, yo voy a recibir mi pedido y le voy a dar a demostrar, pero no le voy a decir a nombre de quién mandaron la orden, para dónde, porque la verdad esta orden vino bien lejos. Y aquí está, ya hice mi primer pedido y vamos a seguir comprando si nos cae bien. Y lo vamos a hacer porque necesitamos el producto. Bueno, yo no, es uno en mi familia que lo usa. Y vamos a probarlo porque la verdad que a nosotros nos han recomendado que es un producto muy bueno. Así que pues nada, Misael, mira, ya me llegó el pedido. Tené mucho cuidado. No sabes de dónde te van a llegar las órdenes. Yo te aconsejo mejor como tu enemiga que me crees que soy. Ponte mejor a hablar cosas positivas en tus en vivos. No estés acusando ni tampoco estés inventando que te andan amenazando porque son puras mentiras. Esas son ideas que te han dado para que llames la atención. Pero ahora como empresario que eres, yo te doy mi consejo. No te pongas a dar lástima con mentiras. Mejor habla de tus productos aunque no sepas nada para que puedas tener más clientela. Porque la verdad de las cosas es que yo te hice esta orden antes que te pusieras a hablar de mí en el en vivo, de que yo te voy buscando, que yo, si yo fui a abrir fue con Erico, pero a visitar a mi sobrino, yo no tengo por qué andarte buscando. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Aquí te respondo, mira, con mi orden, mira, con mi orden, mi consejo es que cuides tus clientes, no te pongas a dar lástima ni estés inventando que te andan buscando, porque eso no te va a ayudar a que la gente te compre. Lejos de eso te van a tumbar los clientes porque no te van a comprar. Así que yo te voy a hacer propaganda. Miren, ya llegó mi pedido, ya llegó la orden, no es mentira, miren. Y mi consejo es que no te pongas a inventar, porque esta orden yo te la hice antes que te pusieras a hablar que yo te ando buscando. Miren, esta orden yo la hice antes que se pusiera a hablar que yo lo ando buscando, porque si no, no le hago ninguna orden. ¿Y qué es lo que sucede con esto? El que pierde es él, porque él necesita vender sus productos, pero con mentiras y con inventos y con calumnia no va para ningún lado, porque la gente no le va a comprar, porque lejos de eso lo que va es a caer mal. Así que pues yo lo dejo hasta acá, ya les muestro, ya me vino la orden de los productos que vende el señor Galdino. Ya me llegó ahora la orden y déjenme decirles que se la hice antes de que empezara a hablar, que hablara de mí en los en vivos, que dijera que yo lo ando buscando. Pero ¿saben qué? Allá él y sus calumnias y sus mentiras, porque lo que da es lástima. Y nada, nada, aquí a aprobar los productos, pero no creo que le haga otra orden después de ese en vivo que hizo, mintiendo que dice que yo lo ando buscando. ¿Y saben por qué lo hicimos? De comprarle a él para ayudar a por los niños. Pero en esta orden caí porque en la semana que él habló de mí, ya la orden ya estaba hecha y ahora llegó. Así que aprobar se ha dicho y yo les digo si es bueno o no más adelante. Gracias por escucharme. Y aquí está, llegó mi orden de los productos que vende el señor Misael.